Y pasando otra nota, fíjense que Sofía Niños de Rivera, fuerte eso, ¿eh? Pues es señalada por presuntamente acosar a otra mujer, si no estoy leyendo mal, sí, a otra mujer. Sí, sí. Okay. Se trata de la estandopera Lizzy. ¿Me dice su apellido? Por favor. Esnaurrizar. Muchas gracias. Lo que digo Martín, ese es el apellido correcto, no el que yo iba a decir. Aquí están los detalles. Era otro, ¿no? Era otro. Sofía Niño de Rivera vivió una fuerte polémica con Marta de Baile, a quien acusó de fumar en presencia de una embarazada, su prima Saskia. Y ahora vuelve al ojo del huracán. Esta vez, la estandopera Lizzy Esnaurrizar, previo a su show en un foro del centro de la Ciudad de México, reveló que su colega es una acosadora, situación que enfrentó cuando fue alumna de Sofía. Además, ella tenía en ese momento un espacio de poder en mi vida. O sea, ella era la maestra, ¿no? Perdón las comillas, pero en ese momento lo era. Y entonces tomó ese poder que tenía, porque había también compañeros hombres que habían tenido también la fortuna o desfortuna de abrir su vida. Y a ellos no los juzgó, ni criticó, ni pisoteó. Lizzy recordó que durante una clase ella platicó que había tenido varias relaciones fallidas. Fue entonces cuando Sofía dijo frente a los asistentes, en su mayoría hombres, que eso le pasó por no pensar con el cerebro. Que una mujer critique al haberme abierto, al haberle contado mi vida para poder lograr estas herramientas de comedia, ahí no estoy de acuerdo. Ahí me sentí acosada, me sentí vulnerada, me sentí... Oh, no supe cómo reaccionar, la verdad. Y aseguró que Niño de Rivera fue más allá, cuando en su graduación comentó que estaba presente un productor que solo fue a verla por su trasero. Ahora le pide una disculpa pública por el daño causado, además de que pare este tipo de walling, que es la unión del acoso con el bullying. No entiendo por qué Sofía tiene que ver con mi trasero. No lo entiendo. O sea, es algo que no capto, no me gusta. Estoy en contra, digo, desde que mi show es en contra, no al walling, no nos molestemos. Respetémonos las mujeres entre nosotras para poder pedir respeto del otro género, sino cómo. Finalmente pidió que Sofía se deslinde del famoso movimiento Me Too. Creo que Sofía debería deslindarse de ese movimiento, lo está desvirtuando de una manera que las personas que realmente son acosadas ya no van a tener credibilidad. Reportó para hoy Esmeralda Domínguez. Bueno, pues, a ver, Martita, a tú ver. Que explicas muy bien las cosas. Se está saliendo el tiro por la culata, este es otro, ¿no? Este es otro tema al que también existía con... Ricardo Rocha. Sí, a ver, Sofía... Sofía acusó de acoso a Ricardo Rocha. Se sumó al movimiento Me Too, que me parece que se sumó de más. Sí. Y más que ayudar, yo creo que le hizo perder credibilidad al movimiento. Ahí porque, lo está diciendo, lo porque una cosa es de verdad un acoso real y otra es que en una entrevista, porque fue la... Me refiero a la entrevista porque fue la prueba que ella dio del acoso. Ricardo Rocha además le toca la espalda en dos ocasiones. Eso no es acoso, a mi parecer. Entonces, todo mundo acusaríamos a todo México. Que porque le tocó la espalda y se sintió incómoda. Sí, pero... O sea, no sé, tenemos, a ver, digo, hay que ver la importancia de línea muy delgada, ¿no? Sí, pero es como los niños chiquitos, ¿no? A ver, tú sabes cuando te dio un beso, cuando no te lo dio. Claro. ¿No? Cuando tuviste sexo, cuando no tuviste. O sea, es decir... Hay una línea delgada, pero no hay que pasarse de listo y querer, porque te hice así, no te acosé. A ver, espérate. Sí, ya es ¿no? como... Entonces, bueno, en fin, no voy a hablar de eso. El caso es de que Sofía acusó a Ricardo. Y entonces Lizzy salió a decir, a ver, que se calle Sofía, porque ella me acosó a mí. Y me molestó hombre, a mí, y me bulea a mí, y me hace sentir mal a mí, que es lo que nos contaba en esta nota. Y algo interesante porque que fue su alumna en un curso de stand-up. Algo que me parece interesante es que no es una cuestión de géneros, ¿no? Todo esto del acoso y el abuso tiene que ver con una situación de poder. El que está en situación de poder lo usa y abusa del otro, solamente porque de repente se desvirtúa otra vez y va al rollo de es que es hombres contra mujeres, no es que las mujeres están denunciando, no, es más bien una situación que no es de género, es como de abuso de... Y que también hay muchas mujeres que llegan directo para obtener un puesto o para obtener un papel o para... llegan de directo y también acosan al hombre. Lo que es que el hombre tiene más fama de ceder y ay, qué rico, y a mí me gusta que sean así conmigo, pero la verdad es que también está del otro lado y que no está bien
de ningún lado. Así nada más que, lado. Como dicen, no hay que alterar un movimiento como este. O sea, y en el caso de Liz, en el caso de Liz también, en el caso de Liz que dice, me acosó, ¿Pero cómo se siente Sofía, ella yo creo que no, yo creo que la bulió, que no, es diferente. Pero bueno, yo creo que en esta onda del, del stand-up, en serio, uno tiene que buscar eso, de los puntos de los que uno se puede burlar de uno mismo, para poder explicárselo y contárselo a la gente, porque eso, de eso se ríen. Que era lo que yo decía. Pero no es lo mismo que lo hagas tú a que lo haga otra con ganas de apachurrarte. Y que era tu maestra, como dijo ella. Exacto. Y esta mujer también la acusan de que se robó un bueno, algo, o que copió tal cual. A Sofía. Un pedazo de un stand-up. No, un pedazo de ¿a quién? ¿A qué mujer? A Sofía. A Sofía. De una, de un stand-up, de un stand-up. Otra rutina, pues. Una rutina, pues. Siento que Sofía se quiso subir para estar presente, pero pues no te debes de subir si no tienes realmente algo interesante y importante y real que contar, porque entonces le quitas valor a los demás testimonios. El movimiento. ¿No? Va a ser muy, muy complicado porque la línea del stand-up es lo políticamente incorrecto. Entonces, dentro de estas formalidades, va a estar complicado. Sí, porque cómo se lleve. Vale. Bueno, también si te vas a un roast, ¿no? Era lo que ¿cómo? Yo. Bueno. Sí, amor y paz, ¿tienes tiempo, no? ¿Tienes tiempo? Uy, yo me voy a poner a acusar gente ahora que me acuerdo. De ya me acordé de todo de unos... lo que te dijeron. Ah, de verdad, de varios. Ah, ya me acordé. ¿De quién? Espérate, de Pedrito Sola. No vamos a acabar en el bote. Ya recordando todos. Así, ¿tienen todos al bote? Ya no te voy a tocar.